Había una vez un estudiante que sufría de insomnio y un día encontró a uno de sus compañeros durmiendo en una pequeña habitación y, curiosamente, el sueño llegó a él, haciéndolo dormir junto a este compañero. Cuando se volvieron a ver, este chico le preguntó sobre el motivo por el cual durmió junto a él y el estudiante respondió que fue solo porque él estaba allí. Luego, le propuso que jugaran juntos y así comenzaron a desarrollar una relación muy cercana. Este compañero encontraba extraño que el estudiante fuera tan amable con él, cuando no lo era con nadie más. Su cercanía y atracción se hacían cada día más grandes y un buen día se besaron. El estudiante estaba feliz de que la persona con la que podía dormir fuese con ese chico. Se pasaba tomándole fotografías que, más adelante, quedarían en el recuerdo. Y es que este estudiante tendría que mudarse pronto. Esto le dolía porque dejaría a su amigo. No sabía cómo afrontar estas nuevas emociones. Solo sabía que se tendría que ir. Y su manera de anunciarlo a su compañero fue diciéndole que jamás se volvieran a encontrar. El compañero se sorprendió y se preguntaba si había hecho algo mal, pero ya nada importó, porque la separación fue inevitable y ambos se despidieron de aquella persona que tanto querían, aunque quizá en algún futuro vuelvan a encontrarse. Años después han ocurrido y Van Dongwook acaba de regresar a la escuela. Algunos de sus compañeros se encuentran emocionados por su regreso y le piden que salga con ellos, pero Dongwook solo piensa en dormir, así que responde de manera muy fría que no le gusta ni comer ni beber con gente que no conoce, puesto que ni siquiera sabe cómo se llaman, y por si esto fuera poco, se aleja diciendo que no vuelvan a acercarse a él. Sin embargo, más adelante aparece Kim Hye-jin, que le pide que se integre al equipo de baloncesto, del que ella es parte, ya que le hacen falta algunos elementos. Él se niega, pero Kim es muy insistente y Dongwook termina cediendo. Ambos acuden a un entrenamiento, donde ella le presenta a Lee Do-hyun, el capitán del equipo. Do-hyun, al escuchar la propuesta de Kim sobre el nuevo elemento del equipo, expresa que no cree que Dongwook esté al nivel, y esto incentiva la parte competitiva de este, y contesta que eso se sabrá en cuanto lo vean jugar. Entonces, así lo hacen, y ambos se enfrentan, siendo ganador el capitán, y ya andaba pensando en buscar a otra persona. No obstante, su equipo también ha aceptado a Dongwook y al capitán no le queda de otra más que integrarlo al equipo. Después, uno de los amigos de Do-hyun, Liang, le pregunta si tiene algo en contra de Dongwook, puesto que ha notado cómo le contesta, pero él solo responde que eran compañeros, restando importancia al asunto. Liang le hace una invitación para después del campeonato salir juntos, y este acepta. Así que ahora a Dongwook le toca asistir a los entrenamientos, y el día del campeonato, Do-hyun le pide que haga un buen trabajo, porque ese juego es muy importante para él. Dongwook, al que no le interesa ganar, dice que no tiene motivos para hacerlo bien, pero le propone a su capitán que si llegan a ganar, le cumpla un deseo. Y bueno, aunque Do-hyun no acepta como tal, en el juego le dice que, si pierden, jamás se volverán a ver. Dongwook propone, entonces, que si logra obtener 20 puntos, le debe cumplir un deseo. El juego se desarrolla, y en un inicio ambos chicos no se comunicaban, pero por el bien del juego resuelven sus diferencias. El juego termina siendo ellos vencedores. Dongwook sale lastimado, aunque el resultado, Dongwook
ha ganado. Sin embargo, antes de que pueda expresar su deseo, sus compañeros de equipo llegan para festejar con ellos y posteriormente acuden a beber y comer para seguir celebrando. Más tarde, cuando pueden estar a solas, Dong-wook confiesa que no le gusta jugar baloncesto, no le gusta sudar, no le es fácil dormir después. Do-hyun le dice que entonces no lo haga. Pero, jugando contigo, me siento bien, contesta Dong-wook. Además de que, por él, por Do-hyun, Dong-wook sabe jugar. Ese día obtuvo 21 puntos, y su deseo es que Do-hyun viva con él, o sea, que vivan juntos. Alega que él merece esa victoria, que incluso se lastimó el pie jugando, todo para que se ganara el juego, y que no puede vivir solo si anda lastimado, que Do-hyun debe cumplir con su palabra. Y este responde que su deseo no es nada razonable, y aunque inicialmente le dice que no, después rectifica a que lo pensará. El equipo sigue entrenando, Dong-wook asiste a pesar de estar lastimado, y cuando salía de la escuela estaba lloviendo, pero Do-hyun sale a su rescate y lo protege con su paraguas. Este le aconseja que siempre cargue una sombrilla, pero Dong-wook responde que no quiere, porque Do-hyun siempre puede sostenerla para él. En el momento en que Dong-wook se encontraba estudiando, llegan a él recuerdos de Do-hyun, y sin poder evitarlo, una mínima sonrisa aparece en su rostro, y más tarde acude con Do-hyun a decirle que ya necesita su respuesta, o de plano, esa misma noche acudirá a su casa. Do-hyun parece molestarse, pero más tarde, cuando lo recuerda, una chispa de ilusión aparece. Sin embargo, al poco rato se desvanece, cuando recuerdos del momento en que Dong-wook lo abandonó, en aquella época de estudiantes, aparecen. Fiel a su palabra, Dong-wook llega a casa de Do-hyun para quedarse. Do-hyun termina cediendo, pero solo hasta que Wook esté recuperado del pie. Dong-wook se instala en el sofá de Do-hyun, pero comienza a pedirle que si la ventilación, que si el hielo, que si le duele el pie, y el capitán ya se andaba hartando, y justo en esos momentos, se va la luz. Ya entre la luz de las velas, Dong-wook le cuestiona a Do-hyun si es que lo odia. La respuesta es afirmativa. Cuando indaga sobre la razón, llega la luz, cortando este momento. Dong-wook termina por colarse en la habitación de Hyun para dormir a su lado. Y sin quererlo, ambos comienzan con una rutina, comprando cosas, alistándose para ir a la escuela, comiendo y durmiendo juntos. Kim llega a notar un cambio radical en Dong-wook. Ya no está malhumorado, tiene una pequeña sonrisa en su rostro y hace mínimas bromas. Y platicando con sus amigos, habla sobre él, incluyendo a Do-hyun. Es ella quien les cuenta que debido al insomnio, Wook tuvo que pausar sus estudios y que parece que ahora duerme muy bien. Inclusive, da a entender que él haría cualquier cosa con tal de dormir bien. Do-hyun escucha esto y es inevitable que la decepción se muestre en su rostro. Él recuerda haber encontrado un diario de sueño de Wook y allí hacía mención de él, llamándolo somnífero humano. Esa misma noche, ambos tenían planeada una cena, tipo cita. Dong-wook le había comprado unos tenis como obsequio y andaba todo nervioso por cómo se los iba a entregar. De hecho, planeaba confesarse, le diría que le gusta y le pediría que salieran juntos. No obstante, Do-hyun no llega a la cita. Wook lo llama, lo busca por aquí y por allá y termina encontrándolo en la cancha de baloncesto. Al verlo, le cuestiona el por qué no asistió a la cita. Do-hyun le resta importancia, diciendo que tenía otras cosas que hacer. Al reclamarle por no avisar, Hyun le dice que no tiene que informarle de todo, pero se trata de tener consideración con la persona que espera,
y así lo dice Wook. Entonces, Do-hyun confiesa que no fue a la cena porque no quería verlo. Wook, sin hacer comentarios sobre lo que acababa de escuchar, le pide que jueguen un partido. Así lo hacen, pero en medio de este, Hyun no puede contenerse y sin más le pregunta a su compañero si es un somnífero humano y si es que se ha acercado a él solo para poder dormir un rato. Que si no quiere jugar, que no lo haga, pero que tampoco entre a su casa sin permiso. Que si quiere aprovecharse de él, que mínimo se lo haga saber. Que ahora, como es la segunda vez, ya lo está haciendo mucho mejor. Y sí, que salga de su casa porque no quiere tener contacto con una persona tan manipuladora como él. Do-hyun se va a beber y Liang le pregunta si lo que le sucede se debe a Dong-wook. Hyun lo confirma, pero también le dice que lo que tenía con él ya se acabó. Liang le confiesa a Kim que le gusta Hyun y que se unió al equipo solo porque él estaba, pero al final le pide que finja que no lo sabe. Dong-wook abandona la casa de Hyun, también abandona el equipo, y cuando se encuentra con Liang, este le dice que no importa la época en la que estén, siempre termina por abandonar a Hyun cuando las cosas se ponen difíciles, y que si quiere irse, que lo haga, pero que antes pida disculpas y se despida. Y para ayudarlo, le dice dónde se encuentra Hyun. Wook, haciendo caso del consejo, acude a pedir disculpas. Le pide perdón a Hyun por la manera en que se fue hace años. Estaba asustado por esos nuevos sentimientos que comenzaba a experimentar. Nunca antes se había interesado por otra persona, como lo hizo con él. No tuvo el coraje de enfrentar esos sentimientos y solo huyó. En un inicio solo se acercó porque podía dormir bien junto a él. Sí, pero terminó enamorándose. Se alegraba de poder verlo al despertar y esta vez volvió a cometer el mismo error de antes, lastimarlo. Le confiesa que le ha gustado desde la primera vez que lo vio, hasta ahora. Quería decirlo hace 5 años, pero hasta hoy es que puede hacerlo. Do-hyun no dice palabra alguna, en cambio, se acerca y besa a Wook. Más tranquilos, Hyun le pregunta si es que puede dormir junto a él. Wook lo confirma. No sabe el por qué, solo sabe que los ruidos desaparecen. Le parece mágico. Dong-wook solo puede agradecerle a Hyun. Y ahora, ambos despiertan juntos. Liang parece que ha encontrado a una persona que capta su interés. Explicar el insomnio puede tener muchas variantes, como los factores físicos o mentales. Para Dong-wook, no importa cuán difícil sea explicarlo, porque para él, la respuesta siempre será Do-hyun. Ahora, Wook puede dormir sin Hyun, pero siempre querrá que este lo acompañe. También ha vuelto a tomar fotografías, un pasatiempo que tenía olvidado, porque no encontraba la motivación para hacerlo, y porque ahora ha encontrado algo o alguien a quien quiere fotografiar. Y así, como un pronóstico meteorológico inesperado, como un insomnio sin razón, como una lluvia imprevisible, así apareció Do-hyun en la vida de Dong-wook. Y ambos no podrían estar más que felices por ello. Fin. Si te ha gustado el video, por favor no te olvides de suscribirte y dejar mucho amor. Sin más, infinitas gracias por ver. Deseo que estés muy bien, que veas y leas mucho BL y bye.